¿Cómo les va, gente? Vamos a hacerlo rapidísimo. Ya saben cómo va el título de este video. Trailer finalmente oficial después del teaser de la DC Fandom hace ya un tiempito atrás, hace ya 2 años casi. Y finalmente tenemos, como se había dicho, el tráiler oficial que dura más de 2 minutos, creo que 2 minutos y medio, de la película de The Flash. Aviso, se había comentado de que se iba a lanzar a la mitad del Super Bowl, son las 8:30 clavada acá y todavía el Super Bowl no arranca a esta hora acá en Argentina. Creo que recién ahora va a arrancar, pero ya está el tráiler publicado hace como unos 10 minutos. Y justo cuando termino de publicar el resumen semanal de noticias, me fijo, pum, le doy un F5 a Twitter y está todo el tráiler. Así que mientras estoy grabando esto, se está terminando de publicar, de estrenar el resumen semanal, que vayan a verlo por favor. Y ahora estamos con esta reacción, como les decía, para el tráiler oficial de la película de Flash. Creo yo que no hay que dar tantas vueltas, vamos directo a eso y después nos vamos a explayar un poco, aunque no creo que tanto, dependiendo de lo que veamos en este tráiler. Así que vamos directamente. Antes de comenzar, like, comentario, suscríbete, ya saben todo eso. Vamos rápido. Y bueno, gente, tráiler oficial para la película de Flash. 3 minutos, me quedé recorto. Bueno, vamos ya. Estaba alto. Qué bien se ve. Another timeline. Another universe. Ajá. Affleck. Qué bien se ve eso. Claro, no viajó a salvarla, sino quiere ir a un mundo donde está su madre viva. Buena escena. Ajá. Diferentes mundos. Ahí está. El otro Barry. El Flash. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí, Affleck! ¿Qué era eso? ¡Oh, my God! ¡Ay, boludo, me muero! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Batman! ¡Oh! ¡Ese salto! ¡La música! ¡Oh, Affleck! Oh, ¡qué locura! Ahí están los dos. Rayo azul y el otro amarillo. ¡Oh! Eso es Flashpoint. Eso es Flashpoint a lo loco. ¡Oh! ¿Y sí? ¡Ah! Es un Flashpoint puro y duro. ¡Oh! ¡No, boludo, que no ocurre! Hay que bajar. Es agarrar y terminar de confirmar muchas cosas que ya se sabían. Lo de que esta Supergirl, bueno, en primer lugar, que es Barry viajando a otro mundo. El tema es que ahora explica por qué
viaja a ese otro mundo. No es que se crea esa otra línea temporal, no es que, como por ejemplo pasa en Flashpoint, se crea la línea de Flashpoint porque Barry quiere ir a salvar a su madre, sino que acá él viaja a otro mundo y él mismo dice de que, bueno, el que habla al principio en off es Keaton. Y vemos cómo va, le va diciendo que hay otros mundos, otros universos, etcétera, etcétera. Le dice, ¿por qué te querés quedar en este? Él le dice, porque en este está viva mi mamá y no voy a dejar que muera. Entonces, es decir, que la línea principal del DCU, donde ocurre en sí todo lo que ya sabemos del Flash de Ezra Miller, está ahí, sigue ahí con todo lo que ya pasó. Y esto es otro mundo completamente diferente, donde, justamente como dice, está viva la madre de Barry y quiere estar ahí para protegerla y también, bueno, encontrándose con su otra versión, pero después empezando a darse cuenta de que al hacer un poco eso ha modificado las cosas, como que él no tiene que estar ahí y demás, haciendo, bueno, él mismo dice en una parte, he creado un mundo sin metahumanos y la única que está ahí es una alienígena que es la Supergirl de Sasha Calle, que hace de cara, como ya se sabía, y termina siendo entonces, como vemos, un Barry en ese primer encuentro que parece que se da ahí en la casa del Barry este otro mundo, parece que no tiene los poderes aún. Y vemos cómo pasa el rayo, que en la cronología principal, en la canonicidad de los cómics, le da los poderes a Barry de velocista y vemos cómo pasa eso. Que eso también era algo. Hubieron muchas escenas como esa que se habían dado a conocer mediante artes conceptuales en ese tráiler, en ese teaser tráiler revelado hace ya un par de semanas atrás, que se reveló, ponele, a las 2 de la tarde y a las 2 y media Warner lo bajó por todos lados. Luego vemos, bueno, mucha acción y vemos. Es como que dijeron, ah, bueno, si vamos, vamos con toda. Es, te mostramos a Affleck y Affleck hablando y Affleck en acción. Te mostramos a Keaton y Keaton en acción y un par de escenas buenísimo. La parte esa que baja y hace el típico salto del Keaton. Estoy como re excitado. El momento ese que salta y hace el típico que abre las alas y típica pose de su Batman. Y le pone la música de fondo de su versión, de la de Batman y Batman Returns. Es como que, wow, qué locura. Vemos muchísimo de Zod, muchísimo de Zod. Donde claramente, entonces, cronológicamente sería como que el Barry que nosotros conocemos viaja a este otro mundo donde está viva su madre. Y ahí directamente se encuentra con la versión suya de ese mundo que no tiene poderes. Pero va a hacer que tenga poderes y va a ser así como el primer metahumano de esa tierra. Y siendo algo que va a terminar logrando de que se destruya el universo, se joda todo. Como lo dice él mismo, que dice destruí el universo. Y con el Batman de Keaton de ese mundo tratando de ayudarlo a restaurar todo. Mientras al mismo tiempo, probablemente antes de eso, tenemos al Batman de Ben Affleck haciendo un par de acciones y también hablando de todo esto, de sus poderes y demás cosas con Barry Allen, el Barry Allen que nosotros conocemos. Y luego de eso vendría entonces el rescate de la Supergirl de Sasha Calle, de Kara, para entonces ahí recién darse la invasión de Zod, es decir, lo que serían los acontecimientos de Man of Steel, pero ahora en esta tierra, con el general Zod, y lo vemos en acción, la invasión, la nave, Metrópolis, todo, y es como que, ¡wow, boludo, qué locura! ¡Qué locura! Y mismo, la parte en que queda ahí Barry tirado, que, a ver, lo voy a volver a mirar esta parte, porque no sé qué. Ah, es el Barry, el nuestro, si quieres, el que ya conocemos. Y que está rodeado de otros soldados. Y que agarra y dice, bueno, Batman, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Y el otro, intentamos no morir. Y aparece la Super Saiyan Calle peleando contra todos estos militares. Eso es un momento súper, súper Flashpoint. También que sea más o menos de ese modo. Que es, en el cómic es Batman, Thomas Wayne, Cyborg, Flash. Sacan de esa parte, de ese lugar secreto del gobierno a Kal-El, a Superman. Y este los termina ayudando a medias contra el ejército porque después se toma el palo.
Pero bueno, es una locura. Yo lo voy a ir dejando de fondo porque es tremendo. El traje se ve una locura. Encima ahora lo vemos, pero perfecto. La mansión Wayne y todo esto es una locura lo que se ve este tráiler. Es una locura lo que se ve este tráiler. Momentos. Tremendo, es una locura, ¿no? Es tremendo lo que se ve este tráiler. No tiene sentido lo que se ve este tráiler. Está muy bueno. Mete mucho lo que es. Bueno, el asesinato. Acá vemos la parte donde muere la mamá de Barry. Y vemos al padre de Barry, que acá hubo un recast del actor que hace Henry Allen. Pero no vemos por qué muere. Ese es el tema, no vemos por qué muere. Otro pequeño dato que ahora me doy cuenta. Este Barry, como vemos, tiene rayo azul. Es decir, el que nosotros conocemos del Snyder Cut, por ejemplo. Pero después ya lo vemos que empieza a tener rayo amarillo. Y el rayo azul lo tiene el otro Barry. El Barry de este nuevo mundo. Pequeño dato boludo, pero claro, ahí va, ahí justo lo estoy viendo al mismo momento. El Batman de Ben Affleck le dice: puedes destruir el mundo, tremendo. Y boludo, Zod. Es tremendo esto. Es tremendo esto. No tiene sentido. Encima se ve una banda, se ve espectacular. No tiene sentido lo que se ve. Y bueno, y es un tráiler de 3 minutos. Bueno. Sacarle las partecitas de atrás porque yo lo tengo de la versión del canal de Warner Bros. Latinoamérica. Sacarle unos 20 segundos más, pero casi 3 minutos. O sea, es bien largo y te cuenta muchísimas cosas, muchísimos guiños de todo. Es una locura este tráiler. No tiene sentido lo bueno que está este tráiler. Hacía rato que no me emocionaba tanto con un tráiler. Y se... El Batman de Keaton se ve una locura. Encima creo que es... La parte en que juntan los talones es tremendo. Estoy viéndolo, pero bueno. La acción se ve que es... No tiene sentido. No tiene sentido alguno la acción. No tiene sentido alguno. Es una locura. Pero se ve que el traje del Batman de Keaton es otro. Es nuevo. Y se ve espectacular. Le queda, pero... Tremendo. Creo que no es el que iban a usar para la película de Batgirl, sino que es otro, pero... Mami, qué locura. Qué locura este tráiler. No tiene sentido alguno. Bueno, el Batwing, y ahí Supergirl, cara ya con su traje. Nada, es una locura. No tiene sentido alguno este tráiler. No tiene sentido alguno este tráiler. No, es una locura. Es una locura. Pero bueno, 16 de junio estrena esta película... Hypeadísimo, todo lo de es la mejor película de superhéroes de los últimos años de la historia, que el mismo James Gunn ha dicho, lo cumple. Al menos por este tráiler es una verdadera locura. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, ¿a ustedes qué les parece este tráiler? Díganmelo en la caja de comentarios que los voy a estar leyendo. Mil gracias por haber visto el video hasta acá. Pero bueno, ya tienen el final de todo el video y los gracias y todas esas cositas. Nos vemos en el próximo video, gente. Adiós. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.